Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé a qué horas estén viendo este video, pero les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy una vez más. Y pues no sé quiénes de ustedes necesite inspiración o ayuda, un poquito de motivación para limpiar esa casita, chicas, pero yo dije, tengo que levantar la cámara, grabarles a las chicas y motivarlas en este día. Así que por esa razón les traje este video corto, no es un video largo como el que están acostumbradas, chicas, pero espero que les motive. Y la razón por la que es corto el video es porque en esta tarde casualmente habíamos llegado, y por eso es que ando así toda fodongonga, y disculpen, pero habíamos llegado de acompañar a Mr. Cardeña en uno de sus trabajos, y acabamos de llegar todos. Y decidí ponerme a limpiar porque casualmente era viernes también, viernes por la tarde. Y los viernes normalmente nos sentamos aquí en familia después de la cena. Nos acomodamos en la sala y tenemos tiempo con nuestros hijos, ya sea jugando juegos o mirando alguna película. Es el día que normalmente tenemos destinado para pasarlo en familia y por la tarde, y ya pues al día siguiente es sábado. Pero normalmente los viernes, ese es lo que hacemos cada viernes. Tratamos por lo menos de que así sea. Y pues bueno, aquí dije, necesito limpiar y dejar la casa limpia para el día siguiente, porque la verdad es que a mí me gusta que esté todo limpio, todo organizado cada vez que vamos a sentarnos a disfrutar. Me gusta que todo esté ordenado. Y lo mismo con el resto de la casa, no solamente la sala, chicas. Pero fue un pequeño video porque, como les digo, no, ya era tarde para empezar por la tarde. Entonces, era más que nada levantar todo lo que estaba tirado, todo lo que estaba mal acomodado. Como pueden ver, había cosas, cajas que estaban fuera de lugar y todo eso necesitaba acomodarse. Así que, pues es pequeño, pero yo espero que les anime, que les motive este pequeño video. Y también la otra razón por la que he estado un poquito atrasadas en los videos aquí, mis chicas, es porque había estado lloviendo ya por 2 semanas seguidas. Había estado lloviendo, creo que se los comenté en el canal de vlogs, allá es donde les estoy comentando día a día lo que está pasando. También las llevo al día a día con lo que está sucediendo en mi recámara, chicas, que no ha estado lista todavía. Bueno, a este punto en el que les estoy grabando ya está casi lista, ya está todo. Y pues allá en el canal de vlogs es donde les estoy poniendo día a día algunos pequeños clics de lo que estoy haciendo, limpieza, organización y pues un poquito de todo allá. Cosas que no les puedo comentar aquí porque ese canal pues es de limpieza, decoración, organización. Pero hay muchas veces más información que les quiero compartir y pues por falta de tiempo, pues a veces no, eso no puede ser aquí en este canal. Y por eso es que decidí recrear o crear, mejor dicho, el canal de vlogs para poderles compartir más de cerca. Y pues las invito a que pasen por allá. Gracias a todas ustedes que están allá y pues a las que han visto los vlogs durante todos estos días, chicas. Y esa es una de las razones también por la que me he atrasado, perdón, aquí en los videos. Es porque estoy disfrutando el canal de vlogs. Como que, no sé, lo estoy disfrutando. Es mucho más fácil, la verdad, grabar y subirle los videos mucho más pronto. No tengo que hacer tanto overvoice ni tanta edición. Entonces, y también la otra cosa es porque disfruto hablar con ustedes, como que siento que estamos más de cerca ahí, así, no sé. Pero bueno, mis chicas, eso era lo que les quería comentar. Espero que disfruten este video. Viene la decoración de la cocina, estoy haciendo algunos cambios, les comenté, de hecho les puse una foto por ahí en las redes sociales, les comenté, pero chicas, por falta del día de luz, o falta de luz, perdón, la luz del día, no lo he podido hacer. Ya ustedes saben que yo trabajo y aprecio mucho la luz del día, entonces me espero hasta cuando hay luz para poder grabarles y ya pronto, porque la verdad es que ya necesito hacer esos cambios aquí en la cocina y en la sala también, como que ya mis ojos necesitan algo diferente. Ya estoy en eso, chicas, muy pronto se los traigo. Y pues nada, las voy a dejar para que disfruten el resto del pequeño video y espero que tengan un buen resto del día y pues muchas gracias por estar aquí. Las veo pronto. Dios me las bendiga y a su familia también. Bye bye.